None of us are free. None of us are free. None of us are free if one of us is chained. None of us are free. Por la libertad de los héroes cubanos que han trabajado y trabajaron tanto como pacifistas defendiendo la paz y defendiendo la vida de su pueblo. Son unos luchadores antiterroristas y los han encerrado como si fueran criminales, mientras a los verdaderos criminales están libres en Miami. Pero nosotros estamos luchando todos los días. Ahora, este día es especial porque hoy se cumplen 16 años. 16 años de tener a gente tan valiosa y además gente honesta, gente buena, gente inocente en la cárcel, es un crimen verdaderamente. Y por eso es que estamos aquí peleando por ello. El día de hoy hay actividades en todas partes del mundo. Hay un coloquio en Cuba, hay actividades en toda América Latina y en Europa. Y nosotros aquí en Washington, levantando nuestras voces una vez más para pedirle a Obama que ya de una vez por todas termine con esta injusticia y que encuentre una solución humanitaria al caso de los tres compañeros que aún continúan presos. 16 years is way too long for these guys to have been in jail. No matter, you know, even if you accept that they did some of the things that the American government says they did, they should be home with their families by now. In the last number of months, there seems to be more interest in the case, I think because of people like the groups here protesting, that in fact is getting people in other parts of the United States more interested in this case, so that's a good sign. 16 días es demasiado, y 16 años es un crimen. Estos tres compañeros y los otros dos que fueron liberados son héroes, llegaron a este país a defender a Cuba contra el terrorismo que los Estados Unidos no podía detener desde Miami. No, los Estados Unidos no procesa a los terroristas en Miami, los protege. Los cinco acumularon información, se le entregaron al FBI y el FBI, en vez de arrestar a los terroristas, los arrestaron a ellos. Entonces, estamos aquí pidiendo justicia y recordándole al presidente Obama que si quiere mejorar relaciones con América Latina, tiene eso que pasar por Cuba y tiene que liberar a los tres que están presos todavía. Eso es algo necesario porque la propia América Latina ha cambiado y se lo está pidiendo. Well, you better listen, my sisters and brothers, because if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean. And they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free.